Egunon, bueno, eguerdion, iaia, eta mila esker gaur gurekin egotera etorri zareten lagun guztioi. Muchas gracias a todos los que habéis venido a compartir, porque chicas, lo nuestro va a ir de compartir. Os hemos invitado aquí a Folnosti, como ayer bien dijimos en el Aquarium, a compartir qué es lo nuestro. Añadiremos un hashtag nuevo a esos que ha presentado Sabina y hay un vídeo que sucedió hace casi un año, ¿no? 23 de noviembre. Sí. Y en ese vídeo están Paz, Elena, Pili, Monse e Isabel. Sucedió en Bruselas. Todas las que estamos aquí, casualidad mujeres, no lo hemos hecho aposta. Nos apuntamos a compartir. Nos animamos a compartir algo que hacemos nosotras en el aula, que hacéis vosotros, que hacemos todos juntos, que compartimos. Y ahí en Europa se premiaron 6 proyectos a nivel europeo. ¿Y cuál fue la suerte de que 6 de las personas que estuvimos allí tenemos la oportunidad de compartir aquella experiencia con todas y todos vosotras y vosotros? Y para ello os hemos invitado a Donostia, a vuestra casa, y vamos a intentar un poquito tocar aquellos proyectos que vivimos allí y, como somos todos muy inquietos, esos proyectos futuros o la evolución de aquellos proyectos, ¿a dónde ha ido? En primer lugar, tenemos Selfie Emprendedor. Una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a comenzar con el vídeo. Bien, en el vídeo se han visto muchas cosas, pero vamos a ir pasito a pasito, eso es. Elena, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, Selfie Emprendedor surge en 2014, por si acaso alguien no conoce lo que es Selfie Emprendedor. Es una actividad en la que nuestros alumnos buscan un emprendedor, realizan una entrevista o videoentrevista que ellos mismos publican en un blog acompañado de una foto juntos, de un selfie. Elegimos selfie porque en 2014 fue elegida la palabra del año. Entonces, en lugar de plantearnos abrir un blog cada una de nosotras, Paz, Isabel y yo, decidimos abrir un blog conjunto en el que nuestros alumnos podían publicar sus entrevistas, pero a la vez conocer lo que estaban haciendo sus compañeros. Y gracias a la gran fortaleza que tiene esta especialidad de FOL, que es la de compartir, 5 cursos después, somos 80 profesores colaborando y más de 2.500 historias emprendedoras las que están ahora mismo en ese blog. Y bueno, es que Selfie Emprendedor es lo que es gracias a la comunidad que hemos conseguido crear, porque si no sería una actividad de aula más. ¿Por qué surge Selfie? Me preguntabas. Pues surge porque nosotras nos dimos cuenta que el modelo de empresaria, emprendedor que tienen nuestros alumnos es un modelo idealizado, ligado al éxito, y lo que queríamos era generar referentes cercanos, que no estuvieran alejados de la realidad, que ellos buscaran y que tuvieran un conocimiento un poco más amplio de la cantidad de perfiles emprendedores que podía haber en su sector, en su localidad, y sobre todo desterrar estereotipos.
Sí, es lo más duro. Cuando hablamos de emprendedores, todos piensan en Bill Gates, por ejemplo, y claro, hay que aterrizarlo. Isabel, Selfie, emprendedor, dimensión. ¿Selfie nos inspira? ¿Inspira a profesores? Pues, en principio, nosotros, Selfie es un prototipo y estamos en un proceso iterativo, incremental, dentro hablando de la metodología Lean Startup, y este prototipo va creciendo y tiene vida propia. De hecho, últimamente estamos viendo en Twitter que hay compañeros como, por ejemplo, Jesús, que seguramente nos esté acompañando desde siguiéndonos en Twitter. Él propuso Selfie empleado. O Charo, uno de los últimos días, propuso Selfie funcionario. Quiero decir que al final lo que nos guía es este prototipo que nos lleve a algo a través de la empatía. Nosotros queremos conocer la realidad, como muy bien ha dicho Elena. Y se conoce. Y no solo se conoce en tu provincia o en el Estado. ¿Cómo llega Selfie a Europa, Paz? Pues bueno, hace dos cursos recibimos un correo de Anuska Ferrari, que es coordinadora de programas de, o era, ahora ya está trabajando en otro sitio, de European Schoolnet, que es como una organización que agrupa 34 ministerios de educación de 34 países europeos, diciendo que ha conocido el proyecto de Selfie Emprendedor y que lo quieren escalar a nivel europeo y que quieren organizar una competición en el marco de un proyecto que se llama iLink, que llaman Selfie Entrepreneur. Y entonces organizan una competición en la que chavales de muchos países europeos, la verdad que era bastante impactante ver los carteles en inglés, en francés, en alemán, en italiano, empiezan a hacerse entrevistas con emprendedores y bueno, esto lo hacen durante dos cursos. El primer curso, el premio es una cámara de fotos, y el segundo curso les insistimos un poco en que el premio sea una experiencia. Y la experiencia fue el cierre del programa en Bruselas, ¿no? Fue una experiencia estupenda porque nos llevamos a tres alumnos estupendos, Unai, Alba y José. Unai es alumno de Pablo Peñalver, José era alumno de Marta Roldán y Alba, alumna de Montse, que nos acompaña hoy aquí. Y a mí nos pareció maravilloso verlos allí brillar, ¿no? O sea, el ver que una cosa suya había sido reconocida y estar en un marco europeo que para mí siempre es enriquecedor, ¿no? O sea, creemos que es muy enriquecedor que haya llegado a Europa y esa es la historia. Eso es una historia bonita. Selfie, como habéis dicho, sin alumnos, sin docentes que estemos detrás de ellos pinchando en el aula, no hubiera salido adelante. Montse, tú como profesora involucrada y parte activa que fuiste allí a Bruselas con tus alumnos, ¿cómo ves esta experiencia? Bueno, pues yo estoy aquí, yo creo que hoy, en representación de las dos partes, ¿no? Profesores y alumnos, porque sí que es cierto que, en mi opinión, pues proyectos como estos que inician nuestros compañeros, que son hiperactivos y están todo el día lanzando proyectos, pues no podrían llevarse a cabo si los alumnos no participaran, ¿no? Y si los profesores que somos nosotros no les diéramos ese pequeño empujoncito animándolos a participar allí. Y yo, el curso pasado, cuando este proyecto tuvo su dimensión internacional, su dimensión europea, yo ya llevaba varios años trabajando en él con más compañeros de mi centro, tres profesores más iban allí, pues tuve la suerte de tener excelentes alumnos, de manera que Alba Cividanes resultó ser una de las ganadoras del proyecto. Entonces recibió la invitación a acudir al evento europeo. Y por otro lado, creo que también estoy en representación de los profesores, porque soy uno más, como todos vosotros. Seguro que muchos de los que estáis aquí en el auditorio participasteis también en Selfie Emprendedor. Lo que ocurre que el año pasado, pues la organización iLink decidió también distinguir al profesor o profesora que hubiera movilizado más alumnos que resulte ser yo. Con lo cual también recibí la invitación a acudir al evento y, como dijo Paz, fue una oportunidad maravillosa donde, aparte de conocernos todos y poder comentar todavía más cosas, pues estuvimos allí, vamos, pasando un tiempo maravilloso. Doy fe de ello. Y Link también quiso reconocer otro programa que nos une a muchos y a muchas de los que estamos aquí, que es el trabajo en red que realizamos los profes y las profas de FP Euskadi en el programa ICAS Empresa. Para ese profesorado se elaboró unos recursos educativos abiertos que todos compartimos, utilizamos, aportamos. Pili, ¿cómo surge ese recurso que tanto llamó la atención allí? Bueno, pues este recurso tiene su recorrido, ¿eh? No salió así ya, ¡uy, qué bonito producto! Empezó ya hace bastantes años
Sobre todo cuando empezó el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Nosotros ya llevamos trabajando con la metodología de crear una empresa como herramienta metodológica, ¿no? Y bueno, teníamos un guión, pero no teníamos mucho contenido, ¿no? Y también muchos profesores nos decían que tenían problemas con las auditorías, porque claro, estaban trabajando de diferente manera, la evaluación, pues evaluábamos también las competencias transversales y demás. Entonces, en junio, me acuerdo, a mí los profesores de FOL siempre me han ayudado un montón, ¿no? Para ir mejorando el programa. Me fui con un profesor y una profesora que ahora están jubilados y hubieran estado encantados con lo que ahora tenemos. Y nos fuimos a una casita navarra, a un pueblo, y estuvimos 3 días dándole vueltas al programa. Y allí decidimos que teníamos que tener una programación al uso de nuestra metodología y casa empresa. Y así nació ese recurso. Ahí nació el primer prototipo, digamos, el primer prototipo. ¿Y de ahí? De ahí hicimos un manual que ya tenía unos recursos digitales, ¿no? Con unos links y demás. Y bueno, pues eso también nos ayudó mucho, ¿no? Ya el profesorado disponía ya de unos recursos que clicaba y demás, ¿no? Y después hubo también otro hito importante, pues que entraron colaboradores a colaborar conmigo, con Técnica. Estos colaboradores estaban en clase unas horas y colaboraban con el programa otras, ¿no? Y ahí entraste tú, Esther, eres partícipe. Y entonces ahí ya es cuando cogimos esa primera programación, la adaptamos y hicimos todos los recursos para poder llevarla adelante. O sea, fue una programación hecha desde el aula y para eso, el aula. Eso es, así es. Sí, bien. Sí. Y para preparar al profesorado que nunca ha oído hablar del tema o que no conocía esa programación, ¿cómo lo hacéis? Porque el recurso educativo abierto fue premiado, pero hay que saber utilizarlo. Sí, sí. Bueno, una vez ya con esa programación, con esas herramientas para poder llevar, bueno, pues esas unidades didácticas, digamos, ¿no? Lo que nos ha permitido hacer una formación para utilizar todas esas herramientas. Y bueno, pues ya se han formado muchísimos profesores y profesoras en ella. La última formación la acabamos de hacer para todos los profesores nuevos que han entrado ahora. O sea, es importante recursos y saber utilizar esos recursos. Eso es. Cada curso, los nuevos que entran en el programa. Solemos tener que hacer 2 ediciones, una en junio, en mayo-junio, y otra ahora al principio de curso. Ok. ¿Y la evaluación cómo está recogida? Bueno, la evaluación también ha tenido su proceso, ¿no? Empezamos con unas rúbricas, luego con otras muy largas, bueno, que era muy difícil, ¿no? El compaginar todo eso. Y ahora ya tenemos unas rúbricas de evaluación que además están trabajadas con ETASI también, son únicas para todo el alumnado de formación profesional. Y ahí están las competencias transversales. Y luego tenemos para las técnicas también otras. Bien. Gracias, Pili. Y eso fue lo que se reconoció allí en Bruselas. Eso fue más lo que es un poco el pasado, aunque sigue influyendo en nuestro presente. Para seguir compartiendo y teniendo todas estas experiencias, vamos a lanzar un hashtag, porque hoy estamos nosotras aquí, pero todos los que estáis ahí abajo y todas las que estáis, hacéis cosas, le dais la vuelta al aula, pues os queremos invitar a crear un nuevo hashtag en el que compartamos lo que creemos que está bien, lo que no estamos tan seguros de que esté tan bien, a que compartamos todos para ver si entre todas y todos nosotros conseguimos sinergias y que surjan y nazcan más selfies, más recursos y sigamos compartiendo. Hashtag con el que os animamos hoy a compartir es FOLComparte. Uy, Elena, ¿ya tienes algo para compartir con nosotros? Cuéntanos. Era un poco de trampa. Elena, bueno, ya sabía que íbamos a abrir el hashtag, me imagino. Bueno, nos servía un poco como excusa este hashtag compartido para compartir con vosotros la nueva aventura de Selfie Emprendedor. Después de la experiencia de Europa, del concurso de video selfies, una vez que Aileen terminó, pues nosotros hemos querido montar ya desde las coordinadoras de Selfie Emprendedor algo similar a Selfie Entrepreneur, y hasta el 20 de diciembre todos vuestros alumnos que quieran participar
pueden subir sus videoentrevistas a emprendedores a una plataforma que ahora os comentaremos, que serán seleccionadas y premiadas por un jurado profesional con referentes en emprendimiento que van a colaborar con nosotras y también con un jurado popular a través de votación online. Y nos vamos a apoyar para esta iniciativa en una plataforma que ha creado un joven emprendedor que se llama Rookiebox, que lo que pretende es poner al alcance de cualquiera que quiera organizar un concurso de talentos virtuales, que lo llama eTalents, y ahí estamos nosotros. Así que os invitamos a que animéis a vuestros alumnos a participar desde hoy, porque ya está el tuit ahí, en el eTalent Selfie Emprendedor. Animaros a participar y a compartir. Fol comparte ya. Compartir para que todos nos animemos a participar, a contar y no nos quedemos sin compartir porque creamos que lo nuestro es poco importante. Todo lo que tenemos para compartir es importante para el resto. Nos inspira y tenemos que seguir inspirándonos. Inspirar, compartir, es algo que en Fol se da desde el principio, ¿no, Isabel? Pues yo creo que muchos de los que estamos aquí ya llevamos mucho tiempo compartiendo en las redes. Yo recuerdo la primera cuenta de Twitter que vi, que fue la de Esther. Esto debía ser, no sé si en el año 2009, 2010. Yo quería recordar también los proyectos de innovación en los que participó los centros de Euskadi, pero los centros de toda España, y que nos unieron. Por ejemplo, creo que FP Empresa, Elena participó activamente y muchos de vosotros participasteis y hubo encuentros que nos unieron. Recuerdo también Inicia FP con Lourdes Barroso y mis compañeras de Extremadura, Marisa y Ana, muchos otros proyectos. Va a haber próximamente una convocatoria de proyectos de innovación que puede ser otro germen de muchos proyectos que unan centros. Y bueno, al final estos encuentros de personas, a la vez que compartimos en las redes, pues dan muchos frutos. Yo creo que Sabina y Antonio ya nos han hecho ahí un resumen maravilloso y emocionante. Y bueno, pues no vamos a repetir, pero hay proyectos maravillosos, así que seguiremos aprendiendo todos. Muchas gracias, Isabel. Paz, ¿algo que tengas tú para compartir hoy con nosotras? ¿Me vais a permitir que me ponga de pie por un tema práctico? ¿Me concentro en estar en la silla sujeta, es lo que tiene medir metro y medio, un poco más? ¿O me concentro en la presentación? Entonces me voy a poner de pie. Sí. Vale, esto está. Ya está. Bueno, yo he traído hoy historias embotelladas porque, bueno, es ejemplo de buenas prácticas también en otros dos proyectos europeos. En el proyecto europeo Némesis de innovación social, lo llevamos el año pasado a Tesalónica, yo fui invitada por Van Nalón. Y en el proyecto Ausos, cuyo socio en España es la Universidad de Deusto. Historias embotelladas surge hace un par de años como respuesta a un reto de Van Nalón. Van Nalón es la agencia pública que promueve el emprendimiento en Asturias. Un reto a mis alumnas de estética de grado medio. Nos trae a una diseñadora a mi aula que les propone a mis alumnas que busquen un lugar en desuso y le den un nuevo uso. Bueno, mis alumnas salen con el móvil y al cabo de un par de horas llegan diciendo que han encontrado esto, que han encontrado este túnel a 5 minutos de nuestro instituto. Es un túnel de paso. Les planteamos el siguiente reto. Tienen 4 semanas para ejecutar un cambio en ese túnel con un presupuesto, bueno, es un túnel de 21 metros, con un presupuesto de 0 euros. La cosa se trata de que mis clases de empresa iniciativa emprendedora aprendan a visibilizar su idea, a buscar financiación. Hacemos un crowdfunding en Mercami, hacemos un crowdfunding también offline. Y al final, después de muchísimo trabajo, conseguimos el dinero. Solo en la primera capa eran 4, costaba 250 euros. Empezamos a pintar. Empezamos a pintar, vale. Empezamos a pintar y el resultado es este. Deciden convertir este túnel en una iniciativa cultural porque queríamos que hubiera una excusa para arreglar el túnel, no solo un tema estético. Deciden convertirlo en una iniciativa cultural que llaman Historias Embotelladas, que consiste en recabar historias de vecinos, tanto del presente como del pasado, y compartirlas en las redes sociales. Dejan ahí unos botelleros y bueno, y decidimos también dejar a cada una de las alumnas un tiempo y un espacio en el túnel para que se expresen.
Y pasan estas cosas cuando dejamos a los alumnos a veces tiempo y espacio para que se expresen, que hacen cosas como esta. ¿Como esta? ¿Como esta? ¿Como esta? Esto es una foto que me mandaron un día. Trabajamos con muchísima presión de tiempo. Dijeron, Paz, hemos ido a trabajar por la noche porque no nos daba tiempo. Y yo cuando vi esta foto me emocioné. El proyecto fue absolutamente un éxito, logró involucrar a muchísima gente del pueblo, a una asociación de chavales con discapacidad intelectual que iban todos los miércoles al túnel a dejar sus relatos, al club de escritura creativa de la biblioteca, a muchísimos vecinos. Y cuando pensábamos, bueno, organizamos un encuentro también para leer en la biblioteca, y cuando pensábamos que el proyecto se había acabado, llegan mis alumnas del año pasado de peluquería y deciden que quieren hacer una segunda parte. Que quieren hacer cortes de pelo a cambio de historias. Empezamos otra vez a trabajar. Les vuelvo a dejar espacio para que creen y hacen cosas maravillosas. Se buscan historias de aquellos que trazaron su propio camino, ¿no? Buscando historias de inmigración. En Asturias hay mucha gente que ha tenido que emigrar, o historias de valientes que bajaron a la mina. Estamos en la cuenca minera y entonces querían buscar cosas que estuvieran alrededor, ¿no? Empieza la gente a venir a la peluquería a cortarse el pelo y en alguna ocasión nos desplazamos, ¿no? Porque hay gente a lo mejor que no se puede mover. Vale. Esta es la clase más surrealista que yo he vivido en mi vida, en casa de Margarita. Una señora andaluza que en los años 50 nos contó que se moría de hambre y se vino a las minas a trabajar. Yo siempre digo que fue una lección de historia viva. Fue divertido. Bueno, yo creo que es una clase que a ninguno de nosotros se nos va a olvidar jamás, ¿no? Además, con una generosidad nos abrió las puertas de su casa y allí nos metimos. El proceso era muy sencillo. No va muy bien esta historia. Vale. El proceso era muy sencillo. Grababan con el móvil y luego hacían un trabajo pues arduo, mucho más silencioso que el trabajo del túnel, pero de mayor calado y de mayor profundidad. Aunque no olvidábamos tampoco el tema de seguir aportando al túnel. Aquí están pintando una frase que pone «Pintemos la vida antes de que nos destiña». Es una frase de acción poética que a mí me gusta mucho. También nos daba mucho juego el tema del túnel. Y por fin llegó el día en el que pudimos decir, el alumnado de peluquería de IES El Batán les invita a la presentación del libro. Lograron financiar unos 100 libros, regalamos 70, había 70 personas directamente implicadas en el proyecto, lo sacamos con Creative Commons, evidentemente, sacamos también una versión gratuita en la red y lo presentamos. Vale, ahora. Vale, y lo presentamos en la Casa de Cultura ante más de 150 personas. A mí esta foto me habla mucho del talento que tenemos en las aulas, ¿no? A mí esta foto me habla del talento que tienen nuestros alumnos y alumnas para organizar eventos como este, en el que, bueno, pues un chaval con autismo severo sale a leer un relato que ha escrito para nuestro libro delante de su familia por primera vez y delante de 150 personas de su pueblo. Termina, se autoaplaude y nos da una lección de valentía y coraje como yo no he visto jamás. Nuestros alumnos tienen el talento para involucrar a un señor de 89 años en un proyecto con gente de 17. Nuestras alumnas tienen el talento, nuestras alumnas y nuestros alumnos tienen el talento de hacer un pequeño homenaje a una vecina del pueblo que había muerto muy joven en junio. Escribe un relato en el libro, acude a la familia y se convierte en una especie de homenaje a una persona que había fallecido muy joven y que era muy querida en el pueblo. Y nuestras alumnas y nuestros alumnos tienen el talento para darnos lecciones como la que nos dio Koba, una de estas dos alumnas, que escribió el relato según sus palabras que a ella le hubiera gustado leer cuando tenía 20 años y sufrió malos tratos ella y su hija. Y cuando ella pensaba que era la culpable de toda esta situación. No solo escribió el relato, puso una foto de ella y de su hija en el libro, sino que el día de la presentación la leyó delante de más de 150 personas. Y quiero terminar con esta foto. A mí esta foto me encanta, porque esta foto siempre digo que es la foto de Proyecto de Ojos Brillantes. Creo que la empresa Iniciativa Emprendedora nos da el marco ideal para conseguir ojos brillantes, para conseguir proyectos en los que los alumnos y las alumnas conviertan sus ideas en proyectos que aporten valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Preciosas.
Preciosas las historias embotelladas que vienen de aquí al lado. Desde Galicia, ¿cómo compartís? ¿Qué nos puedes contar, Montse? Vale, pues desde Galicia os puedo decir que esto de compartir es contagioso, ¿no? Y yo os puedo... Y la culpa de que sea contagioso la tienen eventos como este al que venimos. Yo recuerdo la primera vez que fui a un encuentro de profesorado de FOL, creo que no era directamente solo de FOL, pero estábamos allí muchísimos, y fue un encuentro, pues no sé, antes del 2009, creo yo incluso, en Tarragona. Y aquel primer encuentro, pues representantes gallegos, estábamos una compañera y yo, solamente había dos personas. Pero después vino el encuentro de Valencia, vino el congreso de FOL, el primero en Donosti, y así sucesivamente. Y lo que fue pasando es que cada vez se fue extendiendo, se le fue dando publicidad a las cosas, nos fuimos animando. Y hoy por hoy, pues no sé, pero aquí estamos más de 20 gallegos, que para los gallegos es todo un hito, porque antes no veníamos ninguno. ¿Y qué ocurre? Que igual que el día de la presentación nos dijeron que, y estoy totalmente de acuerdo, que una de las cosas más importantes en estos eventos es cuando nos pasamos el mail, el correo, el Twitter, y quedamos en contacto a través de las redes sociales. Y yo creo que en Galicia antes actuábamos un poco, íbamos todos por libre, como es así un poco nuestra cultura, y ahora sí que hemos creado, a través de estos encuentros, pues hemos creado un grupo de foleros gallegos que sí que estamos en contacto, y en ese grupo están empezando a surgir iniciativas y cosas muy chulas que espero que en un futuro podamos comunicaros. Pero por poner algún ejemplo de cosas que ya estamos haciendo, os voy a poner el ejemplo de mi ciudad, Orense. Gracias a conocernos, estar en contacto y empezar a comentar qué hace uno, qué hace el otro, nos dimos cuenta, allí tenemos centros integrados de formación profesional, que son los que tienen viveros, somos 4 en la provincia, y nos dimos cuenta que estábamos trabajando totalmente independientes los unos de los otros, y eso pues considerábamos que no podía ser así. Entonces empezamos a coordinarnos, a reunirnos, y de eso fue, pues empezaron una serie de jornadas de emprendimiento que iniciamos el año pasado, en la cual fueron organizadas conjuntamente por los 4 institutos, se mezclaron los 4 grupos de alumnos, y eso se notó, pues piensa mucho mejor 4 cabezas que una sola, la financiación, todo, y es una iniciativa que ahora ha quedado ahí y ya estamos organizando la siguiente. Y aparte quiero decir que esas jornadas beben o están en gran manera inspiradas en estas que estamos ahora, porque como bien dijo Sabina, no queríamos que nuestros alumnos estuvieran allí escuchando de una manera pasiva lo que hacía la gente, sino que copiamos el formato de los talleres y bueno, pues los chavales tuvieron la oportunidad de aprender haciendo, y las valoraciones del evento fueron positivísimas, y los alumnos de primero protestaban porque ellos no podían ir, ¿vale? Y bueno, pues esta es la experiencia que podemos ir avanzando por ahora de lo que es compartir en Galicia. Pues eso que compartís en Galicia también, nosotras el año pasado aquí, todos los que participamos en ICAS Empresa, además de compartir el profesorado, decidimos que era el momento de que compartiera el alumnado, igual. Y se organizaron unos congresos, que una vez más vamos a ver el vídeo y luego le haremos unas preguntas a Pili de algo que sucedió hace un año también. Sí. Muchas cosas han sucedido este año. Creo que fue al volver de Bruselas. Al volver de Bruselas, sí. Ponemos el vídeo. Solíamos organizar un montón de congresos para que todas las ICAS empresas tuvieran la oportunidad de presentarnos su idea de negocio. Pero este año lo hemos hecho de una manera diferente. Bai, guk lanbide heziketan daukagun ikastetzen sarea aprobetsatzeko asmoz egin duguna da ikastetxe ezberdinetako ikasleak 5 egunetan lurraldeka banatzea eta saio ezberdinak eskaintzea lurralde bakoitzean. Gutxi gora bera, egun bakoitzean 120-150 ikaslerekin landuko dugu kultura ekintzailea. ICAS Enpresa da proiektu interesgarri bat gure ekintzailetasun kultura hori suspertzeko, baita ere lantaldean lan egiten jakitea, arduratsuak izatea, erabakiak hartzea. Orduan ICAS Enpresa oso modulo interesgarria da, kelen bat irakasleek eta hori egiten duten modu berri honetan.
Un poco lo que pretendemos con el taller de Lego, la temática que le hemos puesto es construyendo mi mundo laboral o mi futuro del mundo laboral. Entonces es una técnica que ayuda a que salga todo eso que llevamos un poco en el inconsciente o dentro y que facilita poder compartirlo. La verdad es que interesante, porque estamos aprendiendo, yo por lo menos estoy aprendiendo a cómo comunicarme y a perder un poco la vergüenza. La persona con estos emprendimientos, ¿no?, pueda mejorar su calidad de vida, ¿no?, y que a la vez está mejorando la calidad de vida de la sociedad. Que dentro de las organizaciones ellos al final pueden decidir qué tipo de organización quieren ser. En este congreso estamos trabajando una serie de actividades en las que nos permiten desarrollar nuestras competencias transversales, nuestras competencias personales, mediante la relación con otros que nos muestran sus diferentes ideas de negocio que están desarrollando. Ikaslea baloratzen dute positiboki, eta uste dute dela gauza bat sustatu beharko litzakena eta benetan desidabana aurrera. Están con alumnos de otros centros, ven la manera que tienen de participar el resto de los alumnos y cogen también ideas para ir entablando diferentes formas de compromiso entre las diferentes ICAMPS empresas. Y luego están contentos porque es una forma en la que trabajan haciendo y ven realmente para qué sirve todo lo que están aprendiendo en clase. Por nuestra parte nos estamos pasando muy bien, está siendo todo bastante llevadero, muy bien. Y eso, estamos encantados de estar aquí y sé emprendedor. Animo a la gente a participar, ha sido todo muy fluido y la verdad es que está muy a gusto y todo muy bien, así que sé emprendedor. Aukera baldin badaukazu, gonbidapena baldin badaukazu honi atortzeko aukera mateizut, idei batekin sartzea eta bukatzezu beste idei batekin. Eta nik uste aukera polita dela zure enpresa beste ikuspuntu batetik ikusteko. Eta nire ustez, gonbidapen honek urte askotan jarraitu behar dula, eta ekintzaia izan. Bueno. Congresos de profesoras y profesores sí, pero nuestro mensaje en este vídeo es congresos de alumnas y alumnos también. 600 alumnos en 5 congresos en 3 provincias diferentes durante 5 días seguidos. Pili, ¿cómo surge esta locura? Pues ahí también sabes muy bien, Inge. Cada uno se inspira, pues cada uno tiene su sitio, ¿no? Algunos en la ducha, otros no sé dónde. Inge se debe inspirar en el coche. Entonces, como muchos días iba de Donostia a Vitoria, Vitoria a Donosti, pues un día vino a Técnica diciendo, ¿por qué no organizamos los congresos de los alumnos de otra manera? Y bueno, yo así me quedé un poco, uy, ¿en qué nos vamos a meter ahora otra vez? Y bueno, la verdad es que la idea fue buenísima y en vez de organizar los congresos que llamábamos nosotros de 25 o 30 alumnos en un centro con los de los centros de alrededor, pues organizamos esto y nos pusimos manos a la obra, a conseguir espacios amplios para poder meter. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue muy buena y la vamos a repetir. Fue importante sacarles del aula. Eso es, que vean la dimensión también, ¿no? Luego se tuvieron que inscribir con el Eventbrite también, porque había 5 talleres y tenían que asistir a 4. Bueno, fue una experiencia bonita. Muy bien. Podéis compartir, ponemos la pantalla del Twitter, experiencias como esas. Podemos seguir compartiendo de los congresos de Galicia, hemos pasado a los de Euskadi. ¿Y qué pasa en Salamanca, Elena? Bueno, pues al hilo de todas estas sinergias que estamos comentando una y otra vez, casualidades, a la vez que vosotras estabais organizando vuestros congresos de ICAS Empresa, en Salamanca estábamos organizando prácticamente igual, con el mismo diseño de talleres, unas jornadas provinciales de emprendimiento. Cuando lo vi en Twitter, me puse en contacto con ellas y le dije, bueno, hemos tenido la misma idea, pero me vais a ayudar. Entonces, según salían de uno de sus congresos, yo las llamaba, ¿qué tal ha ido? ¿Qué me decís? Porque nosotros también teníamos muchas dificultades para mover a tantos alumnos, haciendo talleres a la vez, para que se inscribieran. Y entonces, bueno, me dice Inge, bueno, pues cuando terminemos, hablamos largo y tendido y te digo nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido y tú lo mejoras.
Y así lo hicimos porque cambié bastantes cosas de cómo íbamos a hacer ese movimiento de chavales y que me fue súper útil todo lo que aprendí de vosotras para bueno, organizarlo. Es fundamental compartir, sí. Aprender unos de otros, todos los que estamos aquí y compartimos. Y como estamos todos en las mismas salsas, nosotras también, además del hashtag que hemos abierto, pues lo mismo que Antonio y Sabina antes han abierto su Mentimer, nosotras también os queremos pedir vuestra pequeña aportación. Queremos llevarnos, hemos compartido un pequeño regalo de todas y todos vosotras y vosotros. Queremos animaros a que utilicéis este hashtag y lo que sí os vamos a pedir es que en una palabra nos digáis qué puede significar para vosotras y vosotros el Folk Comparte a partir de ahora, como antes, menti.com, código 492218. Es el regalo que os pedimos, mejorar, tener cuidado con los acentos, que la misma palabra no salga perjudicada porque la escribimos diferente. Chicas, muchas gracias por estar aquí mientras vamos compartiendo, aprendiendo, unión, fuerza, innovando. ¿Os animáis a compartir una frase o una palabra cada una de vosotras? ¿Os animáis? Sí. En el orden que queráis. Bueno, pues empiezo yo. Después de todo lo que os he escuchado a vosotras, se me viene a la cabeza la frase que ya conoceréis, la de que sola puedo llegar más rápida, pero acompañada voy a llegar mucho más lejos. Así que me sigo apuntando al Folk Comparte. Vale. Pues yo a mí la palabra que me surge es la de crecer, ¿no? O sea, porque yo sí que ayer lo comentábamos, pues el hecho de crecer, de compartir con los demás nos hace crecer a nivel humano y a nivel profesional, que es muy importante. Entonces me quedo con esa palabra. Pues yo voy a decir ilusión, que creo que es la que tenemos todos por todo esto, ¿no? Bueno, nos califica, yo creo. Pues yo voy a decir contagio, espero que salgamos todos de aquí contagiados con el virus del Congreso y que todos sigamos compartiendo. Pues bueno, a mí me ha dejado un poco, no sé, un poco desesperanzada pensar que el futuro ya está hecho. Y yo creo que nosotros influimos en los alumnos. Entonces, ese futuro tan distópico de que los robots nos van a robar los puestos de trabajo, yo creo que Jorge no va en esa línea, sino que él sabe que influimos en los alumnos y ellos influirán en ese futuro. Yo sigo aprendiendo. Compartimos, aprendo de cada una de vosotras, de todos mis compañeros, de todos y todas las que estamos aquí y el mensaje que os queremos dar este grupo de compañeras de FOL barra amigas ya por todo lo que compartimos, compartir, intercambiar correos, estar en contacto, animaros a arriesgar. Nunca nos va a salir nada bien a la primera o igual es porque hemos arriesgado demasiado, muy poquito. Si eso pasa, mantengamos vivo el hashtag, sigamos compartiendo y muchas gracias por estar aquí. A vosotras y a todos vosotros. Es que ricasco.